Clase súper especial. Eh, como le estaba diciendo aquí, gracias a los realtos que estamos acá eh, presentes. Esta es indiscutiblemente la clase más favorita mía de dar. ¿Por qué? Porque esta es una clase que los cambia la vida. Yo soy Mayrabe, el broker de Partnership Proxy. Gracias a ustedes que están viéndolos. Recuerden que si están por YouTube, dale a subscribe. Los que están mirando la clase por, por uh, Facebook, darle a like para que así ustedes están notificados también cuando vienen otras clases en el futuro y otros programas que estamos haciendo a uh, todo tiempo. Uh, pueden mandar mensajes también por, uh, por correo electrónico um, y algunas preguntas que ustedes tienen que con mucho gusto se las vamos a contestar. Pero hoy le vamos a hablar otra vez de mi parte más favorita del mundo de real estate. ¿Por qué yo saqué mi licencia de real estate? <laughs> por esta razón. Real estate te da la oportunidad para ser inversionista, un ¿okay? investor. Como un investor, la vida cambia. Los investors, todos los que están puesto haciendo estas cosas, se están ganando un dinero muy grande. Nosotros uh, tenemos en nuestra oficina, no se te puede contar cuánto, cuántos reactos, igual hombres que mujeres, que son uh, investors, y, y verdad que somos muy bendecidos con el dinero que ganamos. Y también los que no tienen licencia de real estate. Uh, también puede ser inversionista, trabajar con los reatos de, de nuestra compañía, que tienen alta experiencia con casas que son reposeídas, con casas que son REOs. ¿Qué es lo que es un REO? REO es un banco que le compra una casa al gobierno federal. ¿Quién es el gobierno federal? El gobierno federal es HUD, Fannie Mae, Freddie Mac, Jenny Mae. Ese es el gobierno federal. Entonces, lo que pasa es que el gobierno federal le vende las casas a los bancos. Cualquier banco puede ser. Cuando un banco tiene la casa, se llama un REO. Un REO um, tiene, trabaja bajo los, misma, los mismos requisitos que, que el gobierno federal. Son, es un foreclosure. Okay? So, hoy les vamos a enseñar de punta a punta, de entrada hasta la salida, de cómo ser inversionistas. Y una de las cosas que yo otra vez le estoy diciendo que saqué mi licencia es por esto. Uh, y muchas, muchas personas. Yo tengo tantas personas en mi oficina. Que son abogados, son policías, son eh, farmacéuticos, dentistas, chiropractors, enfermeros, maestros, contadores y tienen esa licencia de real estate solamente para encontrar sus propias propiedades y vender. Hay gente que son y venden hasta 3-4 propiedades al año. No está malo, porque si usted vende 3-4 propiedades al año y te gana de 70 mil a 80 mil o 100 mil pesos más, 300, 400 mil pesos que te entra a ti como un side job, not a bad side job. Te digo que es a pretty good side job. So, tener la licencia de real estate, para mí es una bendición, una gran bendición. So, nosotros como reactos, ustedes que, como los reactos que están mirando, ustedes tienen dos opciones con esta licencia. Una se llama service, okay. Service es que ustedes estamos, que estamos trabajando para ayudarle a algún miembro del público o a vender una casa, o a comprar una casa, a rentar una casa, o a rentar un local comercial, eso es ayudándole a otra persona. Pero también tenemos la oportunidad de ser que inversionistas. Why not? Si tenemos las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Tenemos el MLS de la Florida entera. Nosotros tenemos todas las propiedades, todos los terrenos, todos los locales comerciales, todo lo que existe está en esa computer de nosotros. También tenemos los bancos, el conocimiento de financiamiento para poder ayudar a los clientes y a los clientes que los compran las casas de nosotros como inversionistas. So, hoy vamos a hablar de cómo empezar a ser un investor. So, ¿cómo empezamos? M muchos, pero yo te dije a ti, la, hablarte la verdad, que un, yo dijera alrededor de un 60% de los reactos que están en nuestras oficinas. Uh, y muchos clientes como estamos hablando ahorita antes de esta clase muchos clientes me han allegado y me dicen Ismael no tengo crédito Ismael no tengo <laughs> no tengo dinero uh, no tengo trabajo y tú crees que esas son razones para frenarte el que el que está escuchando dice claro que sí mira no tiene crédito no tiene trabajo no, <laughs> no tiene <laughs> no tiene nada así que no esas no son razones hay muchas razones que ustedes van a ver cómo es que tú puedes empezar tu carrera sin dinero, sin crédito, sin trabajo. Lo único de verdad más grande que ustedes necesitan en su vida, ¿qué es lo que es? La motivación. Y esa sí no te la puedo dar. Yo te voy a dar a ti hoy la, la razón, las clases, la educación en cómo poder hacerlo. Pero la motivación, los deseos y las ganas de quién tiene que venir? De ustedes. ¿Ok? Esa sí no te la puedo dar. Pero yo creo que al final de esta clase, cuando ustedes la vean, Uh, se van a dar de cuenta que la motivación la vas a tener. ¿Ok? Um, so, de verdad, credit no necesitamos. Cash tampoco. Si estás trabajando, perfecto. Dinero, bueno, well, si tienes algo. Yo dijera por lo menos mil pesos. Y mil pesos lo encuentro en cualquier lado. Lo pido prestado. Lo pido prestado. So, Me saco una tarjetita de crédito. ¿Ya? Tengo los mil pesos. ¿Ok? So, si yo no tengo idea, absolutamente ninguna idea de cómo es que yo voy a ser un inversionista con todos estos gran requisitos que ustedes están viendo ahí en la pantalla, ¿OK? Uh, van a ver qué fácil lo es, ¿OK? So, vamos a hacer algo. Lo primero que un realto tiene que tener, ¿OK? Es el sueño de querer cambiar su vida. Quiere cambiar su vida, ¿OK? O una persona eh, también no tiene que ser reacto. La única diferencia es que nosotros como rehato tenemos la ventaja, ¿verdad? Tenemos la ventaja de poder uh, ver las casas y encontrarlas más rápido que alguien, un miembro del público. Por eso es que es, tener, es muy bueno tener el MLS. So hay tres formas de ser inversionista. Hay tres formas. So una es comprando y vendiendo. Se llama flipping. Flip quiere decir que compramos una casa. Hay muchas casas que yo he comprado en mi carrera como, como, eh, como inversionista, que lo que yo he necesitado es una escobita y mandar a, nada más a cortar la grama de afuera. Entro para adentro, porque con el tiempo que una casa está vacía por un año, acuérdate que un foreclosure se demora qué? Con el, con el gobierno federal. Se demora hasta dos años. Eh, van a empezar a venir una pila de foreclosures ahora ya para el final del año. Entre el final de este año y el año que viene, empiezan una pila de foreclosures. Bienvenido para los otros. Van a empezar a llegar que ya están en, en proceso. So, um, tremenda oportunidad para, lo, para los otros que que, que vamos a ser en, que somos inversionistas. Pero yo he comprado casas que lo que hace falta es entrar nada más y barrerla por dentro nada más. No hay que hacerle nada. Y mandar que corten la grama afuera, ponerla bien linda por fuera. Hay otras que le tenemos que invertir 3.000, 4.000, 5.000 pesos, hay otras que hay que, de verdad, derrumbarla y hacerlas nuevas. No importa. Si nosotros conocemos lo que le vamos a enseñar aquí ahora ahorita, que se llama farming, to market area, to expertise, ¿verdad? Nosotros vamos a saber a qué precio se puede comprar esa casa, cuánto hay que invertirle para hacerle reparación y cosas así, y lo que me deja de ganancia. Y también tenemos que saber los qué, los gastos de cierre. So, tenemos la compra de la casa, las reparaciones y los gastos de cierre. Y después te queda qué? El net profit. Te queda el net profit. Pero esas tres primeras cosas tenemos que saberlas. Ok. Número dos. Hay otra cosa que es fenómeno. Pero fenómeno, fenómeno, fenómeno. fenómeno. ¿Para qué le voy a mentir? Se llama comprando casas y rentándolas. No te puedo explicar la cantidad de personas que hacen esto. Ya requiere un poquitico más de. de de sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque te puedes tropezar con, con, con una inquilina o un inquilino o una familia que son chéverísimos, te van a pagar de lo más bien todos los meses. Pero también te puedes tropezar con unos que vas a sufrir, que no te van a cuidar la propiedad, que la acabaste de remodelar lindísima por dentro. Y entraron para allá adentro y te la están destruyendo. ¡Ay, qué sufrimiento! Un gran sufrimiento. Um, ¿a otra gente que no. Ahora nosotros como realtos... Tenemos tremendas oportunidades de cómo de verdad eh, ver a ese cliente, pero le podemos chequear el crédito. Si el crédito está bueno, sabemos con una gente que pagan bien. Si el crédito está malísimo, que nunca han pagado ni una tarjeta a tiempo, ¿tú crees que va a empezar a pagarte a ti ahora a tiempo? No lo creo. Si nunca han pagado a tiempo, tú, <laughs> ya tú sabes de entrada que el día primero de todos los meses tú no vas a tener la, la, la renta ahí. Podemos chequear el criminal background. Si tienen algún récord criminal o cosas así, uh, podemos chequear evictions. So, tenemos muchas tools. y ahora cuando hacemos un chequeo de eso, es nacionalmente, nacionalmente. So, te vamos a chequear la vida entera y ahí tú vas a poder ser bien very, very selectivo a quién tú le vas a rentar la propiedad y a quién tú no le vas a rentar la propiedad. ¿Ve? Pero esos, esto acá, el número dos, que se llama rentals, será short term será short term o long term, or, uh, eh, eh, conviene, conviene siempre. Porque la propiedad te está dando un return positivamente todos los meses, un passive in income, y más que tu dinero está subiendo. This is South Florida. Las propiedades aquí van a seguir subiendo y no va a parar nunca. Okay? So, vas a tener la propiedad subiendo en valor, número uno. Número dos, vas a tener un great return. Porque mira, en muchos casos, como yo, ha tenido dinero en el banco. ¿Qué es lo que te da un banco a ti? Oh, my God. Un city, un, un high mutual uh, uh, fan de esto, un money market. ¿Qué te paga? 000.2. Are you kidding me? ¿2.5? Tienes no sé cuánto dinero en ese banco. Y al final de, del año, te ganaste 150 pesos. Oh, my God. Eso para mí un torturamiento. Pon tu dinero a trabajar. Ponlo a trabajar en, en esto mismo, rentando una propiedad te va a dar un great return todos los, single, todos los meses y la propiedad tuya está subiendo en valor. Número dos. Número tres. No te puedo explicar cuántas amistades mías, ¿OK? No quieren estar en flipping homes, no quieren estar con renta, quieren trabajar con su dinero por la misma razón. En el banco no te produce nada de dinero. So, ¿Qué es lo que ellos hacen? Se llama, se llama private lending, hard equity loans. Gente que tienen el crédito bien, bien dañado, gente que no tiene trabajo, tienen X razones que no pueden conseguir un préstamo por un banco, por el gobierno federal o un portfolio loan. Okay. So, ahora mismo, muchos de esos intereses están al 6, están al 10, al 12, lo he visto hasta el 15. Y ahora ustedes se deben estar asustando, diciendo, Dios mío, 15%, yo no pago 15% de interés. ¿Estás loco ese broker ahí, my Rapper, hablando por... Que el 15%. Bueno, déjeme explicarle yo a ustedes algo. Si yo tengo una casa y yo no tengo todo mi dinero amarrado, pero tengo un poquitico de dinero y me hace falta un préstamo para comprar esa casa y quiero un préstamo rapidísimo. Y usted me va a prestar el préstamo mío, usted es un prestamista, pero usted presta el dinero al 15%. Y yo sé que esa casa la voy a vender en 3-4 meses. So, si yo te estoy pagando a ti 3-4 mil pesos, 5 mil pesos, ponle. Y yo sé que tengo una ganancia ahí de 80 mil pesos después de la compra, de, después de los reparos, después de mi gasto de cierre. Yo tengo una, yo tengo una ganancia de 100 mil o 80 mil pesos. Y yo te he pagado a ti solamente, que 10 mil, 20 mil pesos en mensualidad. Te voy a pagar el 15%. Te voy a devolver tu dinero y te voy a sacar a cenar. Te lo juro. ¿Para qué? Y para decirte que tú eres el hombre de la planeta más nice, de esta vida. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú me prestes dinero otra vez para comprar otra casa. Soy 15% es otra vez una bendición. El 10 al es 12%. Eso se llama leverage en inglés, que en español sí. Olvídese de eso. ¿El qué? Apalancamiento. Thank you. Gracias por eso. Eso se llama apalancamiento. ¿Ok? Eso quiere decir que estamos usando el dinero de otra persona. Muchísimas gracias. Y te voy a sacar al restaurante que tú quieras. Okay, Bueno, en la Florida. No me vas a, En un avión no me vas a sacar. O, bueno, depende de la ganancia, depende de la ganancia. Porque va vamos para pa Nueva York, lo vamos para Hawaii Depende de la ganancia. Va estamos montando un avión, yo y usted. So, pero si la ganancia es más o menos limitada, creo que aquí. Si Sí, pero me eché para atrás rápido, ¿viste? Me eché para atrás rápido. Porque si me gané 15, 20 mil pesos nomás y él quiere ir a, a Inglaterra, Francia, Italia, oh my God, qué más qué me va a ir, la, me salió este negocio. Pero me lo eché de amigo y me va a prestar el dinero, ¿verdad? Maybe en esta no gané tanto, pero en la próxima me va a prestar el dinero, entonces sí, y él me va a llevar a Italia. Ok. <laughs> so, bueno, vamos a seguir acá. Um, muchas personas les gustan trabajar con su dinero. Prestan el dinero y reciben lo que se llama un rate of return grande para atrás. Y es mucho. Yo te puedo explicar: tantas, tantas amistades mías lo han hecho. Lo han hecho y la han ido de lo más bien. De lo más bien. Um, una de las cosas más importantes que estábamos hablando ahorita, cuando empezamos, eh, antes que empezó la clase, se llama farming. Farming, ¿qué quiere decir eso? Farming quiere decir que usted tiene que conocer su área de expertise. Usted tiene que conocer su área completamente y yo les voy a enseñar ahora cómo hacer eso. La carrera de real estate o la carrera de inversionista, pues no te va a ir bien, no te va a ir bien si ustedes no conocen su área de expertise, que ustedes son expertos en esa comunidad o en, esa, en ese pueblo o en esa ciudad o en próxima ciudad. Porque ya tú te, tú te conoces una ciudad, ya tú quieres crecer para otra ciudad. Para mí donde yo más trabajo es la Florida entera. Yo he comprado casas en North Florida, las he comprado por toda la Florida, por toda la Florida, he comprado casas eh, por toda, depende de nuestra ganancia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Okay. Pero te lo tienen que conocer. Pero empiecen por lo menos ahora, los que están empezando, con una área específica, ¿verdad? Y les voy a enseñar ahora el mítico uh, cuáles son. So, mira, este es tu farming area aquí, que está viendo aquí en la pantalla, Um, acá, lo que está viendo usted aquí en esta pantalla, el, en West Palm Beach, nosotros podemos caminar de una punta a otra punta, en Palm Beach County, en media hora, en las cuatro puntas, media hora, en Miami no. Ya en Miami es un poquito diferente, Fort Lauderdale es diferente, los cuesta una hora hasta una hora y cuarenta y cinco minutos. Pero yo, si me voy a, comp si me voy a comprar una casa y yo sé que tengo ahí 200 mil pesos de ganancia, un cuarto millón, 100 mil pesos, 70 mil pesos. Ustedes de verdad se creen que no vamos a montar en el carro y manejar una hora y media. No, yo manejo un día y medio. Pero hay muchas personas que no dicen eso. Dice, ay no, yo manejar hasta Port St. Lucie. Oh, ay no, una horita. <laughs> oh, Tú sabes. Ahí es donde yo soy un poquitico diferente. Pero vamos a hablar ahora de Palm Beach County. En Palm Beach County, ustedes tienen que conocerse su área de farming. De punta a punta. Media hora para el norte, media hora para el sur, media hora para el west y media hora para el east. So, hay que ir a ver estas casas físicamente. Tú tienes que conocer el barrio, las casas, las condiciones. De parte que las vimos por la, el Lemo Desk. Ya vimos las fotos, vimos los pies cuadrados, qué año fue la casa fabricada. Todas esas cosas. Pero ustedes tienen que conocérselas. Muy, you know? So, ¿cómo lo hacemos? Tienen que ver las clases que yo estoy, que yo he dado, están, la pueden ver por YouTube, la pueden ver y los reactos de los otros las pueden ver por PRIClasses.com, que todos ustedes tienen la librería de los otros, que es el classroom de los otros. Uh, ahí están. Tienes que empezar con lo que se llama el CMA. Un market analysis. Ustedes tienen que conocer un CMA. Tienen que conocer el market analysis. ¿Qué es lo que es eso que decir? Eso quiere decir cuál es el valor de esa casa. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo por lo menos una vez al día, por las mañanitas que tú te despiertas, una tacita de café, un té, será por la tarde, será por la noche, pero ustedes tienen que conocer lo que se llama el CMA, Market Analysis. Okay. ¿Cómo lo hacemos? Vayan a la una de las clases de nosotros, que ya hemos dado, tenemos varias clases de CMAs, tienen que ver eso. Cuando ustedes ven eso, ya van a entender lo que les estoy enseñando acá. Ustedes tienen que ver todas las propiedades que son activas, todas las que están activas en la área tuya de farming, los pies cuadrados, qué año fue fabricado, las fotos para ver si la casa fue remodelada, upgraded or not. ¿Okay? Dale para abajo y busca a ver cuántos días en el mercado. Porque si ustedes ven que llevan muchos días en el mercado, ¿qué, ¿qué dice eso? Que está overpriced. Está, está elevada en precio. Pero ya por lo menos estás, te estás educando que ya tuviste que esa casa está elevada en precio. Ok. Es facilísimo. Después ustedes dan arriba a una cosa que se llama Edit Search. Dale Edit Search, te va a regresar para atrás, donde están todos los filtros de, de, y el criteria de tu, de tu CMA. Quítale Active y dale y pon Backup. ¿Qué es lo que quiere decir Backup? Que está abajo de contrato, pero ese vendedor o vendedores están aceptando. Backup offers, otro contrato, ¿ok? Como secundario, por si acaso el primero no se da. ¿Qué vamos a hacer? Ir otra vez, la misma cosa. Vamos a ver las fotos, las condiciones, porque las fotos son muy importantes. Me está enseñando a mí que la casa está, desde que, como cuando fue fabricada, estaba con su misma carpeta, su misma cocina, su mismo gabinete, no ha sido upgraded. Pero si sí fue upgraded, te está diciendo, entonces tú vas a ir para abajo también. ¿Y qué es lo que tú vas a ver? How many days on the market. So, si la casa tuvo 3, 4 días en el market, o 10 12 días en el market, y cayó bajo el contrato así, por alguna razón, tiene que ser que los upgrades que le pusieron a la propiedad, ¿correcto? O que está, ¿qué? Below market value, por debajo del precio de la casa. So, cuando yo veo eso, después yo voy otra vez, edit, search, y ahora voy a ver pending and contingent. Las dos cosas quieren decir lo mismo. Pending quiere decir que está bajo contrato ya. Contingent, abajo contrato ya. ¿Qué vamos a hacer? La misma cosa la vamos a mirar otra vez. Vas a ver las fotos, vas a ver los pies cuadrados, vas a ver el año de la casa, vas a ver las condiciones de la casa y cuántos días en el mercado. Súper importante, cuántos días en el mercado. Porque eso que te está diciendo a ti, si la casa está elevada de precio o por debajo de precio o está a un precio normal. Okay. Lo último que tú vas a hacer es edit search again, edit search again. Y vas a mirar closed. ¿Qué quiere decir closed? Closed quiere decir que ya se vendieron. Okay. Pero ustedes no pueden mirar seis meses para atrás, eh, perdón, un año para atrás. Ustedes tienen que ver seis meses solamente. Seis meses. Porque el mercado de un año atrás es el, no es el mercado de ahora. De parte, un appraiser no va a mirar una casa que fue, que fue eh, vendida seis meses, eh, perdón, un año atrás. El, el, un appraiser va a mirar, ¿qué? Seis meses solamente. Y ustedes tienen que verlo. ¿Y qué tú vas a ver? La misma cosa, te la repito otra vez de nuevo. Las fotos, los pies cuadrados, la área, eh, los días en el mercado. Ya ahora ustedes están haciendo espectos espectos en tu línea de trabajo. OK. Si ustedes hacen esto, yo conozco realtors. Yo conozco personas que lo hacen tres veces en el día. Por la mañanita, por la mediodía y después por la noche otra vez. ¿Ok? Y déjenme decirle algo. Que esos realtors están de lo más bien. Económicamente, económicamente, financially, económicamente. Si es bueno, sí, financially están muy bien, muy bien. ¿Ok? Porque más conocimiento tú tienes, más tú vas a poder ayudarte a ti y ayudarle a tus inversionistas que, que vienen acá. Y ellos dependen de los otros que le ayudemos a, los, a ellos cómo encontrar un buen negocio. Ok, esto parece que es mucho sacrificio y mucho trabajo. It's not. Porque el segundo día, el tercer día que yo haga esto, ¿verdad? Ya el cuarto día, digo, ah, ya me conozco esta casa. Me recuerdo, la misma casa todavía no se vendía. Ah, salió una nueva, salió dos nuevas, pero ya se hace repetición y esto es algo que tú vas rápido así. Los primeros días son los días más duritos para ustedes. ¿Por qué? Porque estás aprendiéndolo, pero después de tres o cuatro días ya, tú te, ya viste esa casa, pero tú estás haciendo ¿qué? Un expert, no hay otra forma. Mira, no compre libros, no compre videos. Fíjate, estos videos yo los doy de gratis para que ustedes sean ¿qué? successful para que te vaya bien, ¿ok? Por eso es que nuestra oficina es, lleva tantos años en el mercado, 23 años, tenemos más de casi mil y pico reactos que tenemos en nuestra oficina, una oficina que vende real estate como loco, pero ¿por qué? Por educación y no estoy vendiendo ni un libro ni un, ni un video, nada, le estoy ayudando a ustedes y ustedes que están mirando esto para que ustedes sean qué, successful y que le vaya bien. Cuando a usted le va bien, a la oficina le va bien. Cuando a mi oficina le va bien, a ustedes le van bien igual para atrás. Solo ayudamos uno con el otro. Por eso que le puse partnership. Porque somos un partner. ¿okay? Pero esto acá, que yo estoy diciendo a usted aquí, ahora mismo, es lo más importante en la carrera de un Realto. Para terminar en esta parte aquí. Porque esta es una de las más importantes para mí aquí. Olvídese que si el Realto quiere ser inversionista o no. Porque hay gente que son cómodos, no cómodos, palabra más dicha esa, que no quieren tomar el riego, ¿ves? Se siente un poquitico más, you know, no, no quiero hacerlo. Para un reacto ser successful, tiene que saber esto de cualquier forma. Imagínate que venga una vendedora un vendedor y le diga, ay, mira, yo fui recomendado a usted y usted, escucho que usted es un muy buen reacto, quiero poner mi casa en venta. ¿Qué tú crees que vale mi casa? Y Imagínate que usted no tenga este tipo de conocimiento. ¿Qué tú le vas a decir? Bueno, mira, señor, ¿verdad que la casa se ve muy linda? Yo voy a ir para atrás, yo voy a hacer un estudio, yo voy a hablar con mi broker para ver qué vale tu casa. Ok. Va a llegar el reacto número dos, porque los clientes hablan por lo menos con uno, dos y tres, y tres reactos para ver con quién ellos van a decidir irse, ¿verdad? So, llega el reacto número dos. El reacto número dos llega y. Hizo un study, sacó, sacó, ¿cómo se llama? Uh, eh, los, los pendings, los sold, sacó todo eso, se lo trajo. Pero no he visto las propiedades ni nada. Viene el tercer realto que no viene ningún papel en la mano. Nada. Su tarjetita solamente. Ya. Hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿OK? Soy Ismael Álvarez. Oh, qué casa más linda usted tiene. Me priva la casa, la remodelación. Eh, ¿Quién la hizo usted? Oh, qué buen gusto. You no know. Déjame explicarte de cómo se están vendiendo acá. Se acaban de vender dos casas en estos momentos, menos pies cuadrados que usted, no está ni remodelada, tan linda como la está estado usted, ¿ok? Se vendieron un promedio de 10 o 12 días. Para mí están por debajo del mercado. Ahora en mítico, hay dos en venta o hay 12 en venta. Si hay muchas en venta, pues entonces tu precio, tu precio tiene que ser más o menos ahí comparable, ¿verdad? Con lo que está en mercado. Pero si hay. Una solamente en el neighborhood. Una, nada más. O dos. Vamos a pedir un poco más. Porque tu casa tiene muchos upgrades. Pero ¿cómo uno conoce esto? De acá. Así que no importa si un realto quiere ser inversionista o tú quieres nada más ayudarle al público. Esto es súper importante. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos? Ahora mismo tico. ¿Ok? ¿Cuáles son los pasos? Ahora mismo para usted empezar su carrera como inversionista. Paso número uno es guidance. Do knowledge, tools and motivation. Ahí están los pasos. ¿So vamos a empezar. Guidance. Uh, ¿Con quién ustedes pueden ver? ¿Por dónde empiezas? ¿A, ¿A quién tú le hablas? Déjame enseñarte. Ven a ver, mami. <laughs> que con mucho gusto. Yo no le voy a cobrar. <laughs> Ven y siéntate conmigo. Yo no te puedo explicar los reatos. Cuántas veces se sientan dos y tres cuatro horas estamos en la oficina ya, ¿verdad? Yo no cobro por hora. <laughs> si yo te puedo ayudar, usted sabe cómo usted va a hablar de mí y lo bien que usted va a hablar de mí. Y por eso es que la oficina de nosotros es como una gran familia y lo llevamos tan gran, bien así. Los ayudamos uno al otro. Ven, si yo lo que quiero es que te vaya bien. Yo lo que quiero es que usted gane mucho dinero para usted, para su familia o para, no sé, para usted, ¿OK? Yo te prometo que, que karma, ¿verdad? Karma para mí es grandísimo. Haz bien que bien te viene. So, pueden contar conmigo, llámame, hacemos una cita, vengan a verme. Porque esto es duro, de verdad, hacer un inversionista en 45 minutos en eh, un, una clase como esta. Pero lo bueno está en que esta clase la pueden ver de nuevo otra vez, ¿OK? So, guidance, me vienen a ver. Knowledge, knowledge es toda la herramienta en la librería que tiene Partnership Realty para ustedes. El classroom de ustedes. Ustedes tienen que entrar y tienen que conocerse punto por punto de financiamiento, de marketing, de venta, de, de todo, de todo, de todo. Para que un realto sea prosperoso, tienen que conocer, conocerse de punta a punta del mundo del real estate. ¿Y cómo es que tú lo vas a hacer? Con ver los videos estos que yo no les estoy cobrando a ustedes. Ni les estoy cobrando un libro, ni un video. Nada. Pero tienen que hacerlo. O déjenme explicárselo de esta forma. No lo tienen que hacer. Si quieren, no lo hagan. Sigan el trabajo que tienen ahí. Yo no sé cuánto está ganando. ¿20 mil? ¿30 mil? ¿40 mil? ¿Y esos 40 mil pesos tú no los vas a ver? Ni en un año entero Porque esos 40 mil pesos Te lo van a pagar Semanalmente O cada dos semanas En pedacitos ¿Verdad? There's no way Yo soy realto Y ustedes Y nosotros, los otros lo ganamos eso En un mes Y más El doble Y en versiones Ni hablarlo So Pero El problema está Que muchos reactos Creen que nada más Con sacar la licencia esa Y tener El papelito ese De DVPR Ay Ya yo soy reacto todo me va a venir de lo más bien. Tú verás que me va a llegar cheques por correo. Alguien te va a tocar la puerta. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Esta maletica es para ti. No, ahí yo cogiera, mira, tú vienes con una maleta con el señor. No creo. Es el otro apartamento, la otra casa. No soy yo. ¿Okay? Hay que trabajar, hay que sacrificarse uno. Todo es un sacrificio. Hay que, hay que ver, seguir estudiando y conocimiento. ¿Okay? Eso es muy importante, knowledge. ¿Okay? Y eso se lo voy a enseñar yo a ustedes por todas las clases, yo y varios maestros más que tenemos nosotros en nuestra organización. Los tools, ustedes lo tienen. Está el MLS, está un family member, que todos vamos a hablar de esto en unos minutos un amigo, un amigo de un amigo, los private lenders, okay. mutual funds, money markets, savings, un coworker. ¿Con cuántos coworkers yo he hecho el negocio? Yo me he unido con un compañero de trabajo. Vamos, vamos, a la mitad. Vamos. Ganar la mitad es mejor que ganar cero. Yo he tenido, lo más que yo he tenido, ha sido tres partners. Partners uh, en español, socios. ¿Ok? So, usted pone 10 mil pesos, yo pongo 10 mil pesos y usted pone 10 mil pesos, ¿correcto? Y rompemos. La naranja a la mitad, ah, en tres, en tres, en Un, la tercera, tercera y tercera. Un ejemplo nada más Después de, la, de lo que se llama el costo, la reparación y los gastos de cierre, si los quedan, si los quedan a los otros, si los otros los quedan, 45 mil pesos, ¿verdad? 15 mil para usted, 15 mil para mí, 15 mil para usted, más que recuperamos la, la inicia en versión para atrás, déjeme decirte que te está ganando más de 10 por, del 100% retorno. Si usted puso 10 mil pesos y ganar 15 es más del 100% retorno. ¿Quién gana eso? ¿Quién? Dale, ponga, deja el dinero en el banco para que tú veas. ¿Ok? Ja, que tú lo que, con los 10 mil pesitos en el banco, lo que tú vas a sacar al final del año es, cuidado, 50, 75 pesos, que el banco te dice, hoy mira, y es, eso, ahí lo que quiere que tú inviertes dinero y lo, y lo pongas en el banco, para entonces yo coger el dinero tuyo y ponerlo a trabajar y después dice te ganaste 75 felicidades 150 te ganaste este año are you kidding me oiga no creo so ya le he dado a ustedes razones bastantes razones por qué deben empezar esta nueva carrera de inversionista pero yo le puedo ayudar con todo lo de arriba con todo lo que te enseñé aquí lo de arriba te puedo enseñar te puedo ayudar pero tú sabes lo único que yo no te puedo ayudar a ti es con la motivación esa sí viene de, de por propia sí, de usted mismo. Esa sí viene propia de usted. You know, eso tú tienes que querer hacerlo. Hay muchas personas que se sientan y se meten en lo que se llama little comfort zone, ¿verdad? El comfort zone es en español que están en una zona de, confort, zona de conforto que, que, que tienen miedo a tomar un paso. No tengas miedo, crea en ti, crea en el, en el, en el knowledge que tú tienes. Crean en lo que tú has aprendido, en la licencia que usted tiene. Pero si la he ido tan bien a tantas y tantas y tantas y tantas personas, por las miles de personas, ¿ok? ¿Por qué a usted no? Just cuéntame. Why? ¿Porque tomas mala decisión? No, no creo. Si tú conoces lo que te acabo de enseñar, no, no me parece que no. No me parece que no. So, vamos a empezar ahora. ¿Ok? Vamos a empezar ahora. Um, tienen, hablar, tienen que confiar mucho en, en, en el mundo de ustedes, en lo que ustedes están haciendo. Um, yo he hecho muchos, muchos negocios otra vez con, con socios. Porque tengo, vamos a poner, X cantidad de dinero para comprar unas casas yo solito. Pero ahora quiero con otra persona. Porque me estoy ganando el 100% por acá, pero ahora con ustedes vamos a la mitad. So, vamos a ser los así. Yo los he hecho con papeles legales porque a veces, tú sabes, eh, se sienten más cómodas las personas con papeles legales. A veces lo he hecho con, con trust y a veces lo hemos hecho lo, lo que se llama como un gentleman's handshake. Un gentleman's handshake que dice nada más a base de palabras. No queremos quedar mal con nadie y nunca hacerle daño a, a nadie, nunca. A quedar bien, sí. Si quedamos bien, lo estamos ayudando los otros, ayudando a los otros y eso es... No para, hacer bien es, lo, es todo en la vida, como debe ser. You know? So, todo estos son diferentes formas que ustedes pueden hacer lo que se llama una asociación, ¿verdad? Con, con alguna persona. Um, yo creo que una de las cosas más importantes cuando ustedes vayan a tomar una decisión con quién tú vas a entrar en un negocio así es tú tienes que confiar esta, con esta persona. Tienes que sentirte de lo más cómodo o de la más cómoda, ¿verdad? Eh, para poder trabajar con esta persona. Porque si tú no te sientes cómodo, no lo hagas. No lo hagas. Si, si tú sientes que hay algunas falsas promesas ahí, no lo hagas. Porque tu presentimiento, ¿eh? Presentimiento, el first feeling ese que tú recibes, créeme que ese posiblemente es incorrecto. You know. So tienes que confiar mucho en la persona uh, que lo va a hacer. Hay muchas personas que son wage earners, buenísimos, tremendos compañeros para trabajar con ellos, ¿OK? No tienen casa, están trabajando, son W-2, pero yo soy self-employed. Yo soy self-employed. No tengo dinero, no tengo crédito, no tengo nada. Yo lo que necesito al, al, al co-worker, el, co el partner mío que va a trabajar conmigo, que tenga un trabajito nada más. Porque yo tengo el conocimiento. Él tiene el trabajo. Perdona que te estoy usando a ti. Ya tú eres el partner mío acá. De, <laughs> de aquí salimos a comprar una casa juntos. De aquí salimos y usted a comprar una casa juntos. So, um, usted tiene el trabajo. No tiene dinero. Yo, yo no tengo crédito. No tengo nada. Pero tengo el conocimiento cómo hacerlo. Ustedes saben que hay programas hacia afuera que con... Que, que, un, que un, solamente un W2, no un 1099. ¿Qué es la diferencia de un 1099 y un W2? W2 quiere decir que cuando le pagan semanalmente o cada dos semanas, ¿verdad? Le hacen descuento de Medicaid, Social Security, FICA. Le hacen descuento. Una persona que es self-employed no le hace ningún descuento. Eso es un 1099. Este programa que yo le voy a hablar voy a, a ustedes ahora tiene que ser W2 solamente. Y esos, y esos programas te financian la casa entera. Tú vas a comprar una casa con mil pesos. Vamos a la mitad. A la mitad. Mil pesos yo los busco de donde sea. Los pido prestado. Voy a estar mi mamá. Mami, présteme acá. Uh, mil pesitos, uh, te voy a devolver para atrás. Mil. Le voy a dar 100% de retorno a ella. <laughs> so, a, le doy, me da mil, lo devuelvo dos mil. No, yo creo que voy a ser un poquito más generoso que eso. Creo que le regalo dos o tres mil pesos, porque de verdad que me ayudó. Y ahora, con el trabajo de usted y el conocimiento mío de todo lo que yo te acabo de enseñar a ti, yo voy a comprar esa casa, porque hay programas convencional y FHA, ¿que qué? 100% de financiamiento. Oh, wait, by the way, no tienen pre-penalidades. They have no pre-penalties. ¿Quiere decir que ¿La compraste hoy? No sé, te llegó, un, ¿te llegó un enamorado a la casa ahí? Te quiere dar 70 mil, 100 mil pesos. Uh, yo hablé con un reactor ayer y el reactor me dice: Ismael, él está haciendo la compra ahora mismo para él y su esposa, pero también le hizo una compra a la mamá, a la, a la mamá de él y de su papá, en el mismo barrio. Y ella, la de ella todavía no está lista, pero ya la casa subió más de 100 mil pesos en ganancia, en New Construction. Ya subió más de 100 mil pesos en menos, en menos de ocho meses. So, compró la casa. Si yo veo que yo tengo 100 mil pesos de ganancia ahí, la vendo. ¿Te acuerdas que yo no tenía dinero? Yo te, este que estaba acá, el partner de él, cero dinero, ya tengo 50 mil pesos. Bueno, 47 mil pesos, porque le prometí a mi mamá 3 mil pesitos para atrás. So, pero tengo 47 mil pesos. ¿Ok? Y mi amigo, ¿verdad? Ahora tiene 50 mil pesos. Me va a adorar a mí. Porque él trabajando jamás en su vida, depende del trabajo, pero bueno. Ok, sí. Pero un trabajo normal, una persona normal, ¿verdad? No vas a ver 50 mil pesos tú de una vez en tu mano así y de pronto lo tienes. Tú sabes una de las cosas que me hacen, las preguntas a mí mucho, lo, la, los reactos que se meten en el inversionista, me dice Ismael, uh, um, y, la, y el capital gain que yo tengo que pagar al final del año. Esas son las palabras más lindas que tú me puedes hablar en la vida. Lo más lindo, capital gain para mí, es lo más lindo. Yo voy a estar celebrando al final del año si yo tengo capital gain. Si yo tengo problemas de taxes, ¿verdad? Que yo tengo que pagarle a IRS para atrás. No, no, no. Al final del año, en vez de estar así triste, yo estoy feliz. Estamos en vacación. Estamos esquiando, estamos, yo no sé qué, estamos haciendo cosas contentísimas porque tengo dinero para poder hacer todo eso. Y lo que voy a buscar es un buen contador. Porque hay mucho, mucho tax write-offs allá afuera que hay que conocerlos también. Pero capro gain es buenísimo. Ustedes saben lo que, lo que sí no es buenísimo, que al final del año, que yo no tenga ningún capro gain. Ahí sí me vas a ver triste. Vas a llegar a un local, en un restaurante, en un bar, me vas a ver en la esquinita ahí tristísima. Tristísima. ¿Te gusta la palabra esa? Tristísima. Tri existe. Es una, esa palabra ni existe. Tristísimo. 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 Triste. triste. ¿Ok? So, me vas a ver en la, en la esquina ahí triste, llorando, y vas a decir, ¿qué te pasa? Ay, si no gané dinero. No gané nada. ¿Ok? Capital gain es la palabra más linda que puede tener una persona al final del año. ¿Por qué quiere decir eso? Que ganaste buen dinero. Ahora es buscar un buen abogado y un buen contador que existen. ¿Ok? So ya saben que un wage earner es una forma de poder empezar esto. Um, tiene que tener el crédito, no tiene que ser tan grande tampoco. Un crédito en estos días es 640 lo que necesitamos solamente. 6, y 640 es cualquiera. Cualquiera tiene 640. Yo he tenido a uh, personas que han querido empezar a ser inversionistas conmigo y han venido y yo me acuerdo que he tenido el crédito en 545, 580, y yo le he dicho, mira, tienes que hacer esto, 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 esto y esto para arreglar tu crédito. Ustedes saben que nosotros, nosotros damos clases de arreglar crédito y no cobramos por eso. De gratis. Yo creo mucho en cosas gratis. Porque yo creo en ayudarle a otros. Y esas personas han asumido el crédito en dos o tres meses, ya están en 641, 645. 641, si nada más necesitamos 640, ya estás comprando con este programa, que nada más requiere 640, eso es cualquiera. So, si alguien viene y tiene una, un 607, 615, que, como dije anteriormente, entender el mundo de real estate de punta a punta, de esquina a esquina, es súper importante, porque esta es tu carrera, esta es tu carrera en ayudarle a otro, con que si esa persona no va, va a ser impresionante contigo, no importa. Pero por lo menos está ayudando para comprar su casa, ¿ve? So, nosotros sí hacemos, hacemos clases. Lo único que esas clases uh, tienen que verlas, tienen que venir a verlas. Uh, casi nunca son grabadas. Son, vienen allá y le enseñamos. Um, también uh, contribution, eh, seller contribution. Hay muchos assets contracts que nosotros hacemos, que tienen que ver esas clases igualmente. Y le hablamos de cómo eh, recibir uh, lo que se llama eh, contribución para atrás para los gastos de cierre. Porque cuando uno va a comprar una casa, tú necesitas down payment y gastos de cierre, todo. So, hay muchos casos que podemos financiar, incluimos los gastos de cierre al, 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 al precio de venta, o buscamos que el vendedor, que el vendedor eh, eh, los ayude con los gastos de cierre. Y a veces hasta los realtos los ayudan con los gastos de cierre. Más la comisión que te está ganando puede ir para los gastos de cierre. Hay que hacer tantas formas de estructurar. Esta transacción, pero ¿cómo tú vas a saber hacerlo? Si ustedes no a si usted no esas clases, nunca van a llegar a poder hacer esto. ¿Okay? Um, Tener 20 mil o 40 mil pesos. Oh my God, eso es un, un éxito. Dice, dices, Dios mío, pero si con 20 mil pesos yo no compro nada. Really? Ven a hablar conmigo con 20 mil pesos para que tú veas que vamos a comprar. Vamos, ven a verme. Vengan a verme para que tú veas cómo, <laughs> con gusto. Con mucho gusto. Te voy a enseñar cómo vas a comprar propiedades. Propiedades. Um, me siento mal en, en no, no decirlo. Dije que no lo iba a decir, pero sí lo voy a decir. So, si se ponen bravo los amigos míos conmigo, no me lo tenían que haber dicho, ¿eh? Porque yo lo voy a compartir con el resto de mis reactos. So, lo siento mucho. Para la próxima, se quedan callados. Um, ahora en mítico, por casi toda la Florida entera, estamos comprando muchos lotes. Y estos lotes están 2,000 pesos, 2,500, 3,000 pesitos. Y usted sabe qué, que se están vendiendo en 10, 15, 20, hasta, sí, de 15,000, de 20,000 pesos para abajo. ¿OK? So, mira, con 20,000 pesos, ¿cuántos lotes tú crees que puede comprar? Esto está creciendo acá enormemente, la Florida. So, con 20 mil pesos, ¿cuántos lotes usted puede comprar? Ahora tiene que saber a dónde están estos lotes y para eso necesitan, perdón necesitan, correcto, los tools, las herramientas que tenemos nosotros, que es ser, ser real. Las computers que tenemos nosotros. O tenemos acceso a la Florida entera. A todo lo que está pasando en la Florida tenemos acceso. You know? Y con 40 mil pesos, hay muchas comunidades que tú puedes comprar que son de 55 and older, de un cuarto un baño. So quién dice que tenemos que empezar con una casa de medio millón de pesos. Ni de un millón, ni de tres cuartos de millón, ni un cuarto millón. Vamos a empezar con un, un apartamentico De un cuarto, un baño 55 and older Si yo no tengo 55 Me busco a mi mamá otra vez Mami, ¿cómo estás? Ah, mami, me hace falta Me hace falta que venga para allá conmigo Voy a poner la casa de ella Y yo, ya ella co cobró Una buena ganancia conmigo Yo creo que ella viene Cuando yo diga que tengo otra inversión Que yo le demuestro ¿Verdad? La cosa es demostrarle Que tú sabes lo que estás haciéndote La gente confía en ti la gente te busca después, viene y te buscan para trabajar contigo. ¿Okay? So Si yo no tengo 55 años, si tengo 20 y pico años, 30 años, 40 años, me busco un familiar. Me busco un familiar y también, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a ayudar, le voy a dar un retorno para atrás a ellos. ¿Okay? Um, para esto no voy a entrar en mucho, porque ya esto fuera una conversación de, de, de contabilidad y de accounting, que no voy a entrar en eso, pero... El día que ustedes quisieran, se pueden sentar a hablar conmigo en eso. De la contabilidad a, a nombre de que tú estás perdiendo la propiedad. A nombre, no, esa persona no es responsable por la ganancia. Es responsable solamente por el dinero que tú le das a ellos. ¿Okay? Si le diste 2 mil, tres mil pesos, eso es todo, que ellos son responsables. Si tú te ganaste 50 mil, 70 mil pesos, usted es responsable por eso. Pero vengan a verme, porque no voy a entrar en eso, porque ya, estamos, ya esto fue otra clase totalmente eh, completamente diferente pero con 40 mil pesos. Empiezo con Candos. Yo tengo uh, en la oficina de nosotros, que yo puedo recordarme así, como cuatro reales de los otros, que solamente hace Candos. Ellos trabajan y llevan años haciéndolo, llevan años haciéndolo, pero ellos trabajan con un poco de temor. No quieren comprar una casa de medio millón, de tres cuartos millón o oh, 300 mil pesos. O so, compran Candos de 30 mil, 40 mil pesos, porque no es una inversión tan grande. Pero tú sabes cuántos flips ellos hacen? Una pila mensualmente, mensualmente. Son 40 mil pesos es tremenda ganancia. Perdón, ganancia no. Tremendo dinero para trabajar. 20 mil pesos también lo es. No importa. Le enseñé ahorita que no necesitamos ni dinero. Así que imagínate ahora tener 20 o 40 mil pesos. Wow. Fenómeno. Ok. Otra vez, para lo que está hablando ahorita, de, de no dinero, de mil pesos nada más, necesitamos un trabajo y un crédito de 6,40. Eso absolutamente no es. Nada, eso no es nada. Hay muchas familiares y yo mismo que tengo casas y, y amistades mías que tenemos casas y tenemos equity en la casa. So, que voy? Voy y saco lo que se llama un Home Equity Line of Credit, se llama un HELOC, se llama eso. ¿Ok? So, ahora yo voy para allá y es como una tarjeta de crédito, te dan 100 mil pesos, o 150, o 200 mil pesos, dependiendo del equity que tú tienes, y con ese dinero. Es como una tarjeta de crédito. Si usted no la usa, usted no paga nada. Pero si yo le saco 50 mil pesos y lo doy de down payment para financiar una casa, y todavía me quedan 50 mil pesos más para las reparaciones que le voy a poner, y tan pronto venda la casa, recupero mi inicial para atrás, voy y, y, y pago la línea de crédito, porque la línea de crédito te la dan por 20 años, a veces por 10 años. Y es como una tarjeta de crédito. Usted devuelve el dinero para atrás. Y cuando usted encuentra otra propiedad, la saca otra vez. Y ustedes pagan intereses solamente por el dinero que usted usa. Home equity line of Oh, my God. Eso para mí y, y, y muchos inversionistas que han trabajado conmigo, home equity line of credit, lo mejor que hay. Lo, lo mejor que hay. Y otra vez, se llama leverage. Que ya se me olvidó la palabra ahorita esa que me usaste ahorita. ¿Cómo? Apalancamiento, ¿eh? Se llama leverage. Um, Leverage es fenomenal, Estamos usando el dinero de otro. Con que yo tenga el dinero guardado, no sé. O uso el, mi dinero y uso también el dinero del y de la casa. Pero queremos saber lo que estamos haciendo. Como hablamos ahorita, um, suponte que lo que tenga son 5 mil pesos guardados yo nada más. ¿Okay? Yo prefiero ganarme, yo prefiero ganarme una tercera parte que no ganarme nada. Lo más que yo he tenido en mi vida son socios, tres socios, yo y dos más. ¿Qué pasa? Usted pone 5 mil pesos, yo pongo 5 mil y usted pone 5 y ya tenemos 15 mil pesos. Ya tenemos un down payment. Ya tenemos un down payment para comprar una propiedad. So, la, lo que se llama el net profit lo vamos a dividir en tres. Pero viste que estamos haciendo algo de la nada. De la nada estamos haciendo algo. Pero la cosa más I guess lo más que, que, que frena a las personas en estas cosas aquí? Es ellos mismos. Ellos mismiticos que se miran en el espejo y dicen, ay no, yo no, yo tengo, yo tengo terror. Ah, bueno, ahí se te va a quedar tu vida. La gente tiene que tener, tiene que confiar en ti. Usted tiene que confiar en usted. Usted tiene que hacer lo que yo le enseño aquí de mar, de, 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 de farming, de conocer tu mercado, de tú saber cuando usted hay un, hay un good deal out there. You know? Yo he comprado casas, yo he comprado casas. Yo me acuerdo de una que compré de tres, cuatro, dos baños con piscina. Pero la casa estaba, oh my God, estaba, de verdad, nunca la han pintado en la vida. Este, ese piso estaba horroroso. Y me acuerdo que esa casa tenía más de 170 días, algo así en el mercado. So, voy para allá, pero lo que me gustó de esa casa fue que estaba en buena área, en muy buena área. Ok. Pero nadie la quería, nadie le quería tirar el dinero que estaba. Y estaban pidiendo el tope por ella. Le estaban pidiendo top dollar. So, una, un, real, perdón, un inversionista que no tiene la experiencia, que no ha escuchado esta clase, jamás lo va a entender. ¿okay? Yo voy para allá, sé que está el tope, sé que la casa lleva casi 200 días en el mercado y sé que hay que tirarle un dinerazo. La compré. La compré. ¿A dónde está la ganancia si no hay ganancia? ¿Qué qué? La voy a dónde está la ganancia ahora. Cogí la casa, mandé a mi gente para allá y esa casa cuando me la devolvieron para atrás en menos de unos casi 60 días estaba impecable. Hay personas que quieren entrar, ¿ok? Y lo que quieren es coger la llave. Cuando le ponen la llave, que abran así. No, cuando entran, a, cuando entran lo que se llama al, a, 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 a la casa. Que sea impresionante, exacto. Que la palabra sea wow. El landscaping, un plush landscaping, lindísimo. La entrada, los lo, lo brick uh, driveway, brick pavers, ¿OK? Matas, parma, todo lindísimo. La casa pintada. Bueno, la casa la, la compré. La piscina remodelada completo, bellísima. OK. La casa la vendí. Recuperé todo mi dinero para atrás. Recuperé los expenses para atrás. Y llegó una persona. Se enamoró de la casa, ¿por qué? Por la área, por la área y que no había que hacerle nada. Pero otro inversionista ve esa casa y dice, pues mira, demasiado, están pidiendo demasiado por ella. Está, está en el tope del precio. You know, ¿A dónde voy a ir con esa casa? ¿A dónde vas a ir? Confía en ti, que tú conoces el market. Confía en ti, que tú conoces la área. No es el farming. Esto, esto no es el farming, esto es puro farming. Ya yo sé que esta área es una área que, que la gente pide. Pero la casa estaba, te lo juro, el que llegó ahí, wow, la casa estaba feísima, pero se vendió en menos de una semana. ¿Ves? Pero la tienes que dársela a una persona que esa casa esté impecable. Hay tantas diferentes formas de nosotros trabajar que es increíble. Um, hablamos ya de, eh, de Home Equity Line of Credit. Si tú tienes una casa o oh, pagada, o la tienes que un muy buen equity, le vamos a sacar lo que se llama un HELOC loan. O voy a donde está mi mamá otra vez, que tiene su casa pagadita. <laughs> Hay que ser buen hijo, ¿me entiendes? Hay que ser una persona buena, de buen corazón, que no le hace daño a nadie. Usted sabe que eso lo hablamos. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es ayudarle a todo el mundo alrededor de los otros. ¿Ok? Mi mamá confía en mí. No, pues nada, pero mi mamá confía en lo que yo le pido a mi mamá. Se lo tengo que pedir una vez nada más. Y mi mamá hace lo que tiene que hacer en esta vida por mí, ¿Okay? Y así es que así como tiene que ser. So, voy para allá y le saco una línea de crédito a la casa de mi mamá. Siempre voy a cuidar a mi mamá, ¿verdad? Pero ya tengo una línea de crédito. ¿Okay? Tenemos familia, tenemos amistades, tenemos, tenemos tanta gente alrededor de nosotros. Pero lo que tenemos que tener es conocimiento. Tenemos que ser personas correctas como somos nosotros, ¿verdad? Todo lo otro se va a dar, pero el conocimiento es súper importante. Um, ok. Startup Capital, como te acabo de explicar, yo por lo menos con mil pesos. Yo he tenido personas que han venido a verme a mí, que me han dicho, Ismael, mira, hemos escuchado que usted es súper buenísimo en inversiones, financiamiento, de todo, conocimiento de realtor y de todo. Uh, no tenemos dinero, pero sí tenemos buen crédito y tarjeta de crédito. Algo, wow. Felicidades, siéntate. Estás perfecto. ¿Tienes tarjeta de crédito? ¿Tienes buen. Eh, ¿Cómo se llama? No tienes dinero. ¿Tienes buen crédito? Estás perfecto. Hay que conocer el financiamiento. El financiamiento tienes que conocerlo. Y con eso vamos a trabajar con las tarjetas de crédito y vamos a trabajar. Mira, a una, una Realto me llama ayer y me dice que también, la misma cosa, mucha gente me llama a mí para las inversiones. So, me dice que tiene un dinerito pero no tiene para hacer la reparación en la casa, si se encuentra con una casa, ¿verdad? Si se encuentra una casa que hace la reparación. ¿Tú sabes lo que yo le dije? Dale online, entra a homedepot.com y aplica por una, una credit card de Home Depot. Ya. Te dan 10 mil, 15 mil pesos. Ya yo tengo ahí el dinero para hacer la reparación en la casa. Por lo menos para comprar los materiales. ¿Verdad? Y siempre en la familia tenemos gente que son muy buenos y los ayudan. You know, en hacer reparaciones y cosas así so, le, eso fue lo que dije, dale a Home Depot y después dale a Lowe's saca dos o saca dos eh, con, con Home Depot, tú puedes sacar una de usted mismo personal y si usted tiene un, una, un negocio, verdad, tú puedes sacar un corporate card también so, ahora tú tienes dos tarjetas de Home Depot. ya ahí tú tienes para comprar los materiales es que hay tantas avenidas pero tantas y tantas y tantas formas y avenidas, ¿verdad? Que uno puede utilizar. Ok, podemos empezar. Si podemos poner la cámara aquí, uh, Javi, aquí en la pantalla, podemos empezar, por favor, eh, con condos. ¿Quién dice que tenemos que empezar con una casa de 300 mil, 400 mil, ni medio millón de pesos o más? Vamos a empezar con un candle, como hablamos, de 55 and older. La puedes comprar cash, la puedes comprar hasta con una tarjeta de crédito. Si usted tiene una puntuación 780, 800 puntos, oh my God, eres oro en mis ojos, eres oro, eres bendecido, en mis, por lo menos en los ojos míos, ¿verdad? Te digo, vamos para acá, te voy a enseñar con qué, con qué uh, banco vamos a ir. Y hay tantos bancos que te dan un préstamo por menos de 100 mil pesos con mínimos documents. Ahora, más de 100 mil pesos. Te van a requerir tax returns o se llama un unsecured credit card. Wow, es que ustedes ni sabían de esto, ¿eh? Pues sí, sí si lo hay. Quisiera decir los nombres de los bancos, me pueden llamar porque no le voy a dar crédito tampoco a los bancos ahora sí, you know, uh, en, por esto acá. Llámame, llámame. Ustedes tienen mis números, si no, ustedes lo encuentran. ¿Ok? Te voy a decir a dónde. Unsecured credit card. Con tu buen crédito nada más. 100 mil pesos te van a dar. Oye, ¿te acuerdas del hombre ese que no tenía nada? O la mujer que no tenía nada. Cambió la cosa, ¿eh? Solo valió mucho cuidar ese crédito, pagar bien a tiempo y todo y tener una puntuación de 800, 780, 750. Ya tengo 100 mil pesos. Estoy comprando, estoy comprando no un cando, dos candos. Y con que me gane 50 mil pesos en cada uno son 100 mil pesos. Son 100 mil pesos que me acabo de ganar. ¿Ok? Y tengo mi tarjeta de crédito que pongo el dinero para atrás para comprarme otros más. ¿Okay? Private lenders. Hay muchos prestamistas de afuera y ya ustedes saben cómo yo me siento en eso. Yo sí, yo no le tengo miedo al 10% de interés, yo no le tengo miedo al 12%, ni al 15%, ni al 18%. Si yo confío en mí que yo conozco la propiedad, cuánta ganancia hay ahí y, lo, y el retorno que yo voy a recibir. Con gusto te doy el 18% y acuérdate que te voy a sacar a cenar. <laughs> Depende, ok. <laughs> Depende de <donde, risa> <y> la ganancia. <laughs> sí, sí, hay uno. Sí, pero ya eso es, tú sabes, es un 25%, 28%, no, sí, pero no, nada. Eso no se ve. Eso no se ve, eso está casi ilegal. So, sí, si, lo más, lo más alto que he visto es un 15%. Y yo te pago 15% muerto de la risa. Y feliz. Y contento. Y agradecido más de todo. Que sea otra parte. Agradecido. Agradecido. Te la pago para atrás. ¿Ok? Porque estoy con el dinero de usted. Los private lenders son los mejores. Son los mejores. ¿Ok? Yo he tenido muchos, muchos, muchos realtos. Que han hecho lo que te voy a explicar ahora. Se han mudado para la casa. Porque me dice Ismael, el problema está, ¿ok? que yo tengo una renta y voy a tener que estar pagando el loan este de este private lender y mi renta y no puedo. Pues salte de la renta, vive en la casa, arregla la casa, disfruta la casa y vende esa casa. Vende esa casa. Dios mío, si usted no ha ido a Home Depot, tú no tienes que comprar una lámpara o un chandelier de lo más cara. Lo no, que tienes que comprar es la nueva. Las hay que te venden en un two-pack. Luces nuevas, pero lindísimas. Yo creo que vale como $9.99. $9.99. 9 pesos con 99 centavos. Menos de $10. pesos. ¿Estás kidding? Lo que deja a todo nueva. Los llavines. ¿Verdad? Llavines se llaman, las handles. Cuando tú abres una puerta. ¿Ok? Seis. Menos de siete pesos. Brand new. Hoy en diferentes colores. Oro, lo que te gusta a ti, oro. O en plateado. Pero las ponlas todas nuevas. ¿Ustedes han visto lo que va haber una puerta en Home Depot? Nada. 25 pesos que, vaya, también <laughs> no son puertas para, tú sabes, de madera sólida nada así, pero pues son nuevas. nuevas. Oh, yes. ¿Usted ha visto que la gente devuelve pintura para atrás? Oh my God, como devuelven cosas a la gente para atrás en Home Depot y en Lowe's. Te venden esos galones aquí temprano, ¿sabes? Hay que esperarse temprano. A 5 pesos. Compro 3, 5, 3, 4, 5. Pinto la casa entera por dentro por menos de 20 pesos. So, hazlo poco a poco y está viviendo en la casa. So, esa es otra, otra forma. So, si tienes que empezar con un condo, empieza con un condo. De ahí te mueves a, qué? a una villa o un townhouse. De ahí ya tú estás montado y estás vendiendo single family homes. Usted va escalando, pero tienes que empezar por algún lugar. Tienes que empezar por algún lugar, como si es un, un terreno, un lote, un terreno in, increíble. You know, uh, Lija le Acres, ahí sí le estoy diciendo, todavía está subiendo. Esos lotes estaban en 2,000, mil, mil pesitos, ya están en 15 mil, ya están en 15 mil pesos en un promedio como unos 4 o 5 meses. Y esos lotes se van a poner para atrás en 40, 50, 60 mil pesos. Tremendo lugar para ir a comprar. Déjalo ahí sentado, déjalo tu dinero sentado ahí. Deja los 10 mil pesos que tú tienes, déjalo ahí sentado. Déjalo para que tú veas que se va a duplicar en unos cuatro meses. A ver, ¿a dónde tú puedes hacer algo así? No en el banco, en ningún banco. ¿Okay? Aquí le estoy enseñando ahora a ustedes los prestamistas que puedes utilizar, que ellos cargan todos los préstamos que yo le estoy diciéndote. ¿Okay? Ah, para los que lo pueden ver después, otra vez, esto. So, aquí tenemos muy buenos prestamistas. Tienen de todos los préstamos que yo le acabo de decir, hasta de extranjeros, de todo, de todo, for private, uh, private equities, tienen todos estos programas, de 100%, todito, todito, los, están acá los prestamistas. Sumar? ¿Perdón? Sumar? Sí, y acuérdate que esta, esta clase queda, queda grabada, que siempre tú vas a poder entrar y ver esta clase de nuevo otra vez y la vas a tener ahí. ¿you know? so, Siempre ustedes van a tener acceso porque estas clases no son no son aborradas, son grabadas y siempre la vas a tener que la puedes que la puedes la puedes ver. All right. um, acá tienes estos prestamistas dan eh, dan te estoy dando ejemplo de tres. Yo tengo uh, en la oficina tenemos nosotros 24 diferentes prestamistas en que trabajamos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes situaciones y diferentes clientes. Y tenemos que alinear el cliente de los otros con el prestamista correcto. Y yo tengo que saber qué prestamista es el que yo necesito para poder eh, elevar y subir mi carrera de, de, de inversionistas. Pero tienen de todos los programas que ustedes están viendo ahí. Y más de todo, como te digo, hasta tienen, los, tienen lo que se llama los préstamos más duros, que son los Hard Equity Loans del 15%. Pero ya ustedes saben que yo personalmente, para mí, quedo agradecido. Porque usted me prestó ese dinero a mí al 15%. Porque voy a vender la casa en cuatro meses y no me voy a quedar en esa casa. Yo no voy a vivir en esa casa en por 30 años. De parte, esos préstamos de 15% o de 12% no son para quedarte con ella por 30 años. Son lo que se llama short term loans. Short terms. Lo que se llama little bridge loan. En inglés se llama bridge loan. Es un loan para resolver lo que tú quieres resolver nada más. ¿Ok? Um, aquí tenemos los pasos. Otra vez. Vamos a empezar con el paso número uno aquí. Tienen que conocer y, espe y ser especialista. Aquí me Podemos poner, Javi, la, la cámara ahí. Ok, gracias. El CMA Market Analysis. Súper, súper, súper importante. Ok. Uh, ahí ustedes pueden determine, ¿verdad? Lo que se llama y pueden ser competitive ustedes en el mercado. Pero si ustedes no saben esto. Todo esto está durísimo para la carrera de ustedes de inversionista o para ayudarle a un otro inversionista o para ayudarle a un vendedor o un comprador. ¿Okay? Um, tienen que conocer también cómo, eh, cómo estructurar los gastos de cierres. So, otra vez, eso se lo enseñamos a ustedes en todas las clases que hacemos de financiamiento, de cómo llenar un asset contract. Tienen que saber también. Cómo negociarlos. Home inspections son buenísimos. Los home inspections son buenísimos, ¿por qué? Porque podemos trabajar eh, al precio de la casa un poco también a veces. A veces te dicen que no, que la están vendiendo así as is, la tienes que comprar como es, o y puedes negociar otra vez el precio de la casa con una home inspection, ¿okay? Um, te tienes que conocer los bancos, te tienes que conocer los bancos es la compañía de título también. So todo eso se lo tenemos ahí ustedes. You know, todo eso, nuestra oficina lo tiene para ayudarle a ustedes para que ustedes puedan ser los mejores inversionistas y los mejores realtos en el estado de la Florida, donde estamos licenciados nosotros. Uh, Partnership Title es nuestra compañía de. de y trabajamos con extranjeros. La cantidad de, de, de cierre que nosotros hacemos por Centroamérica, Sudamérica, Rusia, um, por todos los lados, Canadá, hasta en Haití, hemos, hemos hecho cierre nosotros. Ok, so estamos preparados para hacerle un cierre en cualquier lado de la Florida. ¿Por qué? Porque estamos licenciados como Realtos para la Florida entera, son en impuestos donde estamos y hacemos mucho Foreign National Loans. Eh, muchas personas también compran propiedades de los otros acá y no, no entran al país y tenemos cómo hacerlo uh, you know, tenemos cómo hacerlo podemos en cualquier país que que no sea un país comunista <laughs> en Cuba sí no te veo muy bien la cosa ahí you know, ahí todavía no hemos ministrado esa allá en Cuba So, ahora ya que sabemos tanto estas cosas por dónde es que encontramos estas propiedades a dónde es que están a dónde están los foreclosures ¿A dónde están los REOs? Todas estas casas reposeídas, ¿a dónde están? Aquí están. HUD. Aquí está el website. ¿Verdad? Ahí está el website. Ahí están lo que ustedes necesitan para registrarse, los reactos. Porque estos son para Realtors nada más. Y los vamos a trabajar. Ustedes van a click aquí en la Florida. Ustedes van a trabajar en la Florida. Y buscar aquí. So, HUD es el gobierno este es Fannie este es uh, uh, Fannie Mae en Freddie Mac, ¿ok? Fannie Mae es uh, todas las casas están reposeídas. so aquí tienes que registrarte. Bueno, en todo lo que te voy a enseñar yo a ti tienes que registrarte, tienes que register como regalto. Okay? Um, el MLS de ustedes, oh my God, phenomenal. So si ustedes no encuentran a dónde uh, a dónde encontrar el name number y el federal ID, porque te lo van a pedir, ok, para registrarte con HUD. Ustedes van a entrar aquí, a su form simplicity, y ustedes van a buscar un package que se dice, que dice, uh, dice uh, HUD, HUD on it, ok. Ahí es donde va a estar la, la numeración otra vez de nuevo. Tasa Homes, Tasa Homes, fenómeno, también. Regístrese por ahí también. Um, Ahí estos son REOs. ¿Qué es lo que es un REO? REO es una propiedad que el banco la compró. Se llama real estate Owned Real estate, ya yeah, uh, real estate owned. Es, es la misma cosa. Los lo guidelines son idénticos. Es un foreclosure. Lo único que este banco la tiene en vez de HUD, en vez de HUD, ¿ok? La tiene, en de Freddie Mac, Fannie Mae o Freddie Mac. Ese es, ese es el gobierno federal. Ellos se lo vendieron al banco, pero son la, es un foreclosure y es idéntico, las mismas la, la misma regulaciones todas. Ahora, lo bueno de esta propiedad que te estoy enseñando a ustedes usted aquí es que son financiadas, las puedes financiar, número uno. Segundo, te la están dando con un título limpio. ¿Ok? No te van a transferir esa casa si el título está malo. So, esto es un secured, muy secured. Lugar para buscar ustedes propiedades y buscarle propiedades a su cliente. Porque aquí, por todo esto que te estoy enseñando hasta ti ahora, menos uno, que eso lo vamos a dejar para último, ¿ok? Aquí la vas a poder financiar, aquí vas a poder, vas a poder transferirlo, el título, y todo, todo va a estar perfectamente bien, ¿ok? So, mira, ahí tienen a Tasa Homes, ya ustedes saben que son foreclosures, y es un REO, ¿ok? Hubsu.com es como una subasta. Oh, perdóname. Todo esto son subastas. Porque te van a dar hasta un día nada más esta highest and best offer. Ok. So, sí son subastas. Son subastas. Pero son subastas con buen título, financiado, todo, todo perfecto. Ok. Um, taza Homes. Otra vez. Y hubsu se van a registrar. Todo esto son REOs. Son foreclosures, todo. ¿A dónde es que están? Aquí están. Aquí están. Okay. Pero estas otra vez te van a dar con un título limpio y lo vas a poder financiar. Pero es una subasta. Es el que ofrece más. Porque vamos a suponer que dicen, ok, en 10 días ya vamos a tomar decisión. En 15 días vamos a tomar decisión. So ellos van a ver. La, la mejor oferta. Lo bueno es que ustedes pueden entrar y si su cliente dice, ay, no quiero ofrecerle 15 mil pesos más, 10 mil pesos más, tú puedes ir para atrás y le haces cambio antes que tomen la decisión. Ok. So, hasta ahora le he enseñado tres buenísimos, tres que tú puedes ir que yo me siento muy seguro del título, me siento muy seguro de, de, de todo. Ok. Uh, Foreclosures.com. Ahí tienes otro más. Todo estos son foreclosures. Arios. Tiene otro lugar más a dónde encontrar foreclosures. Acuérdese que usted tiene que registrarse con todos estos lugares. So, vamos a hablar ahora un poquitico otra vez, que esto es lo que quiero finalizar, porque ya ustedes saben de a dónde encontrar las propiedades, porque les acabo de enseñar. ¿okay? Hablamos de financiamiento, hablamos de estructura. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar con número uno. Tenemos aquí ya la pantalla acá. Gracias. Ok. Lo vas a hacer tú solito. Ya lo he enseñado a ustedes tantas formas que ustedes tienen cómo hacer esto. Ok. Entonces, so, tú vas a empezar con usted solo. Aquí, cuando tú empiezas por solo, te vas a ganar una buena ganancia y ya tú vas a ir a comprar otra casa. Tú solito. Pero yo no soy así. Yo, yo quiero la ganancia de yo solito y ahora yo voy con un socio mío porque me, tengo un dinero extra. So, ahora vamos yo y usted a la mitad. So, aquí somos dos personas. Vamos 50-50. Acuérdate que todavía estoy comprando una casa yo solo. Yo solito estoy comprando, la tengo por el lado mío. Pero ahora yo tengo otra con usted, 50 personas. Eso quiere decir que en este próximo mes me voy a ganar casi el doble. De lo que me gané la última vez ¿Ok? Cuando vendo La próxima vez que yo vendo Ya yo tengo la ganancia que me gané Yo solo, la ganancia que me gané Con mi socio o socia ¿Correcto? Ahora me compro otra casa con usted De nuevo, me compro mi casa solo Y voy ahora a otro Socio y me compro Otra casa, yo so, tengo Tres casas andando a la misma vez So, Por el lado mío solo me estoy ganando la ganancia yo solito, con usted a la mitad y con usted y otros socios es una tercera, una tercera y una tercera. Es increíble, increíble lo que ustedes pueden hacer y lo que los realtos están haciendo, ¿ok? De conocer cuáles son los pasos y cómo es que lo vamos a tomar y cómo lo vamos a tomar y para hacerlo, ¿ok? Ahora, esta otra parte aquí súper interesante ahora. Yo creo que esta es la parte más que me priva a mí. Usted sabe cuántas amistades mías me llaman a mí y tienen el dinero sentado en el banco, tienen sus propios trabajos, pero no quieren estar buscando casa, no quieren estar viendo si la casa es reparada o no. No quieren estar encima de eso, pero no quieren que el dinero de ellos esté sentado en el banco ahí produciendo lo que se llama una tela. Una telita nada más. Pero ya han oído de mí, por esta persona, por aquella persona y por aquella persona, de que te está ganando 230 mil pesos al año conmigo. ¿Ok? Medio millón al año conmigo. Usted igual. So, alguien se entera que tiene dinero y dice, ah, ¿puedo, ¿puedo conocer a Ismael? Y te ofrecen lo siguiente. Pero tú tienes que demostrarle al público y a la gente, número uno, que, puede, que usted es una persona honesta, correcta, una persona profesional, una persona, como la hablamos, que confía mucho en usted. ¿okay? Eso ellos te dicen así, vamos a hacer algo. Acá está el dinero. Tú no me llames a mí ni para saber de Jondipo, ni de una puerta, ni de una lámpara. Yo te voy a dar el dinero. Yo lo que quiero es darte un cheque y recibir un cheque. Y vamos a la mitad. Yo tengo la experiencia. La tengo. Me conozco el mundo del real estate de una punta a otra punta. Me lo conozco y me vienen a mí y me dicen, acá está el dinero, vamos, compra tres, cuatro casas y vamos a la mitad. Ese cliente está más que agradecido conmigo porque el retorno que le estoy dando es casi un 39%, en el peor caso, en el peor caso es un 35, un 39%. Dime un banco que te da a ti un 35, un 39%. No existe, no existe. ¿Ok? No existe eso. ¿Cuántas casas tengo ahora andando? Más con el nuevo, el nuevo conmigo. ¿Sabes cuántas casas te vendemos a una vez? 15, 20 casas y más. Y más en una vez. Porque el señor o esta señora tiene dinero. Pero está cansado que el dinero está sentadito ahí nada más haciendo nada. So, Quiere su dinero para trabajar. Quiere decirlo, ponerlo a trabajar. Mira qué clase forma de esto. Una de las cosas que le voy a hablar acá que tú lo puedes hacer solo, lees en el as contract, pero ahí sí, fíjate que yo te lo pongo, mira que te lo puse en rojo. Sí, para mí, a mí me priva el color rojo, ¿para qué te voy a mentir? Pero, pero para vestir y para carros y cosas así. Pero creo que el color rojo es como un, un, un sign o una luz que te frena, ¿no? Warning. Un warning, ¿correcto? Que dice, mira, para, stop. Son rojo, en mi opinión acá, quiere decir que no lo recomiendo. No lo, fíjate que lo puse en rojo. No lo recomiendo. Los contratos tienen lo que se llama assignable contracts. Léalo. Completamente legal. Pero si usted no tiene la experiencia, no lo hagan, por favor. Se lo pido así de verdad que no lo hagan. Hasta que ustedes estén súper, súper, súper entrenados ya en esto. Pero assignable contracts. No voy a entrar en eh, mucho eh, detalle en assignable contracts por la simple razón de que no me gusta. P Perdón, me saludo mal. A, -a ustedes saben muy bien que a mí sí me gustan, porque tengo la experiencia. Pero ustedes quieren hablar de assignable contracts, me vas a tener que venir a sentarte en persona conmigo. Porque te vamos a hablar de los pros y los cons completamente y detalle completamente antes que tú te atrevas a hacerlo antes que tú te atrevas a hacer, y el liability que hay. ¿Ok? Pero no es, no quiero decir que no se pueda hacer. Assignable contracts es buenísimo, pero yo no los recomiendo si ustedes no tienen qué, el conocimiento. Ahora, ya que hicimos todo eso, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Uh, creo que dinero, completamente. Dice que el dinero no mueve el mundo. Ay, Dios. ¿Quién dice que no? <laughs> yo veo a la gente más feliz con dinero. Cada vez que veo a la gente que está ganando tremendo dinero, lo veo con una sonrisa, bien vestido, alegre. Cosas así. Yo sé que el dinero no es todo, pero Dios mío, ayuda mucho, ¿sabe? Ayuda mucho. So, ¿cuáles son los beneficios de esto? Aquí está. Una de las cosas más interesantes es esta que está aquí abajo. Ustedes saben que yo veo, la ciudad será acá en Miami. Será Broward, será Palm Beach County, será St. Lucie County, será Osceola, será Tampa, Lee County, no importa. Yo veo la ciudad de así, mira. Interesantísima. Real estate. Yo lo veo dinero. Cuando yo veo una propiedad, yo veo. Yo, tengo, yo, yo he comprado casas en, en unas ciudades que son horrorosas de feo. Por hay gente viviendo ahí, no completa, en todos lados que tú miras, oh, my God, cómo hay gente. Y a mí me dicen, Ismael, estás loco. Está bien, OK, estoy loco. Haz que cambie de opinión cuando, cuando me, me ven a las dos o tres semanas o al mes y hablamos de nuevo. Yo no, no existe una, una área mala, no existe, no existe una área mala. Un barrio malo, maybe tú no quisieras vivir ahí, pero hay que estar lleno de, de, de gente viviendo ahí, hay que estar lleno, ¿verdad?, no existe una área mala, un barrio malo, no existe. No, no existe, no existe en, mi, en mi mundo. So, ¿cómo es que yo veo? ¿Cómo es que yo lo, Ahí está. Yo lo veo así. <laughs> Soy realto. Yo no escogí uh, otra profesión. So, este es el mundo del real estate. Hay mucho dinero en real estate. ¿OK? Cuando ustedes se ganan todo ese dinero, ¿qué van a hacer ustedes con el dinero ahora? Tienen hacer, yo tengo una clase que se llama Financial Freedom. Mírala. Mírala esa clase para que vea qué interesantísima es. ¿Ok? Financial Freedom quiere decir que con todo este sacrificio, perdóname, con la licencia que tenemos de rearto, ¿correcto? Estoy liquidando todas mis tarjetas de crédito. Todas las estoy liquidando. ¿Ok? Con la licencia esta de realto que tengo, estoy pagando mi casa. Lo interesante es que después voy... Y me compro otra casa. Pero la puedo liquidar otra vez. Ok. So vamos, vamos a upgrade la casa. Lo interesante de esto es que puedo remodelar la casa. Y la, hay tantos beneficios. Vacaciones, Dios mío. Conmigo pueden hablar de vacaciones a cualquier tiempo. Ok. Y yo soy igual que la hija mía, o la, creo que las dos hijas mías, que le priva el shopping. Ok. Le priva el shopping. So, hay tantos beneficios. Hay tantos beneficios. Hay, hay, hay más cosas buenas que malas. No es porque yo no, yo no veo una cosa mala todavía. No me puede decir una cosa mala. So yo veo que el mundo y la licencia esta que nosotros tenemos es una bendición si la usamos correctamente. Si la usamos correctamente. So aquí es lo que vamos a hacer cuando estamos aquí. Okay. All right. La última. Fíjate que la dejé para última y está en rojo, wow. Esta sí le metí en rojo por todos los lados. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque no la recomiendo, no la quiero, no la recomiendo, que no sea que ustedes están preparados, ya tienen harta experiencia en esto, harta experiencia, Dije harta, no que estén unos dos, tres meses, mm -mm. no, harta, dije yo, ¿OK? Baby, esa es la palabra incorrecta. Extremamente, extremamente experiencia en esto. En todos los condados hay foreclosures. En Miami Dade, en Broward, Palm Beach County, St. Lucie County, en todos los counties. Entonces, esas son, esos son, esos son, esos son re, casas reposeídas que son vendidas en la subasta de la corte. ¿Okay? Pero el problema con esas casas son... Que, ¿Te acuerdas la, todos los otros foreclosures que te enseñé? Títulos limpios, le dije a ustedes, títulos limpios, todo financiado. Todo, yo me siento muy seguro hoy, okay? Pero aquí, si ustedes leen bien, si ustedes leen bien, antes que tú haces una oferta, tú tienes que marcar, como so, creo que son como ocho cajitas, click, 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 click. La gente ni, la, ni las lee. Are you crazy? <laughs> léala, léala, que está dando un consent, diciendo que sí. Ok? que vas a comprar esta casa con el título dañadísimo, la vas a comprar con todas las violaciones, todos los open permits, todas las cosas malas. Yo las he visto que tienen, oh my God, casi 400 mil pesos en violaciones, en violations, en, en open permits. Oh my, yo he visto casas que las estaban puestos for demolition. Okay, no le puedes hacer un quick claim. No, no, no. Ahí, si el título está malo, se va a llamar un silent title. Un silent title. ¿Ok? Pero es que cuando ya viene con un problema de título, es como, no que soy médico, para nada. Pero ustedes saben que siempre, cualquier cosita. Yo no sé ni para qué saqué esto de médico, Alejo. A ver, ¿qué, ¿qué ejemplo más malo? <laughs> ok. Um, siempre viene con más defecto. Siempre. Todo viene con, con más efecto. Cuando, cuando tú ves que hay un problema con el título, es porque tiene problemas por acá también. Es que te, debe estar cargada. Debe estar cargada. Casi siempre están cargadas. Están cargadas. Y tiene, no, cuando ustedes quieran, porque no voy, a, no voy a hablar mucho, mucho, mucho en estos detalles. Pueden tener segunda hipotecas, Pueden tener segunda hipoteca. Porque la primera hipoteca fue foreclosed. ¿No quiere decir que todavía no existe una segunda hipoteca en esa casa? ¿O oh, de quién ahora es la segunda hipoteca? Tuya. Dios mío, que sea de un inversionista tuyo. ¿eh? Que un señor, una señora confía en usted y que tú diga, ay, no hay ganancia, al contrario, <laughs> estamos en 80 mil, 120 mil pesos en deuda. ¿eh? Más que tiene violaciones, HOA Leans, oh my God. Fíjate, está en rojo super dangerous puse yo ahí. Ahora hay muchas personas, incluyéndome a mí, que, que sí compro casas por ahí. Pero yo sé lo que estoy haciendo. Le conozco mucho a todas estas cosas. Y ustedes no, no digo que no quiero que ustedes lo hagan, pero sí le estoy diciendo a ustedes que, que no lo hagan si ustedes no tienen el conocimiento que tienen que tener, porque vas a perder mucho dinero y vas a, y vas a, y vas a... Sino, un socio o una, o una amiga, ¿verdad? Eh, le, puede, le puede perder mucho dinero. Nosotros no estamos para darle pérdida para las personas. Esto aquí es muy bueno y te va a ir muy bien si sabes cómo hacerlo. Si sabes cómo hacerlo. So, ese es el último lugar a donde tú puedes encontrar casas reposeídas. Ese es el, el último lugar donde puedes comprar las casas reposeídas, pero otra vez no lo recomiendo. So, Uh, muchísimas gracias por estar con nosotros presentes eh, y muchas gracias a los reactos acá también. Dios quiera que con esto ustedes puedan, eh, ¿verdad?, exhibir su, su licencia nueva. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Oh, no.